La actriz Fabiola Campomanes compartió que junto con Bárbara Mori pone pues su granito de arena para ayudar y apoyar a los más necesitados. ¿Pero de qué forma? De no haber sido actriz, Fabiola Campomanes hubiera tomado otro futuro. La actriz lo compartió de primera mano. A mí me hubiera gustado ser abogada, imagínate. Pero pues dicen por ahí que nunca es tarde, nunca es tarde, pero lo que pasa es que para lo que sí estoy, no estoy a tiempo nunca es para... ¿Litigar? No, para hacer, o sea, para ponerme a estudiar, eso es lo que no fui, no, la verdad es que no fui una buena estudiante. ¿Pero estaría entre sus planes la idea de estudiar esta profesión? Pues es que no me frustra mucho porque como sé que no soy buena estudiante, sí, no me frustra tanto porque digo, si quisieras, claro, que, o sea... Vaya, lo que sí puedo decir, y conozco gente que lo ha hecho, es que nunca es tarde y que si realmente quisieras hacer algo, lo puedes hacer. Si eres una floja, pues no. Ahora se dedica a labores altruistas como compartir a quienes más lo necesitan. Justamente acabo de donar cierta ropa para el... para Amor Infinito, la fundación de Bárbara Mori, que se dedica a cumplir sueños para niños en fase terminal. Entonces, creo que todos pues podemos de pronto ahora sí que regalar nuestro guardarropa para fundaciones. Creo que eso sería importante. A veces la guardo y me choca porque de pronto digo, ¿para qué estoy guardando esto? Lo tengo desde el 80 y tal. No, de los 90s. Pero es que la moda también siempre se repite, ¿no? Como decimos, o sea, nadie está descubriendo aquí el hilo negro, entonces de pronto en la moda también se está repitiendo y de pronto combinaciones con cosas actuales, pues queda padrísimo, ¿no? Entonces tampoco hay que recordar también, y yo apenas me estoy haciendo consciente, que la ropa es de las cosas que más tardan en desaparecer de este planeta y son de las cosas que más daño le hacen a nuestro planeta. Entonces, ahora sí que tampoco compremos a lo tonto. Buen mensaje. Claro, buen dicen mensaje. Moda sustentable, ¿no? Que es comprar los básicos, le llaman, que son piezas que son por lo general lisas, como la mezclilla, colores puede ser, colores... O colores neutros. Neutros, no muchos estampados, porque esos los puedes jugar y no pasan de moda. Pero ahora, eso va más a... Eso es lo banal, ¿no? ¿Qué te queda? ¿Qué no? Lo importante es sí hacer esta conciencia de... sacar cosas de tu closet y en lugar de tirarlas, porque muchas veces de repente las tirábamos a la basura, llevarlas a quien más lo necesita. Si no puedes ir a una fundación, hay muchas personas en situación hay de calle que lo agradecen. Situaciones de calle. Yo conozco mucha gente, bueno, no mucha gente, algunas personas que traen chamarras y eso, en invierno y ven personas en condiciones de calle y les dan esas chamarras. Eso es bonito. Y también, independientemente de eso, Gus y Adis, creo yo que sí hacer estas labores altruistas. Por ejemplo, yo les voy a platicar algo que es como muy personal, pero mi papá estuvo un tiempo en terapia intensiva y cuando estás en urgencias, de repente claro. No hay dinero que alcance. De acuerdo. Estar en urgencias, pero no estás preparado para eso. Entonces, cuando estás ahí, te puedes dar cuenta de familias que hasta una torta es muy caro. Y entonces si uno se pone como propósito, de repente, no lo tienen que hacer cada rato, pero sí por una vez al mes, cada dos meses, burritos, llevar unas tortitas, esa parte, por ejemplo, de urgencias, que es gente que de repente se queda sin nada y lo agarró, pues ahora sí la urgencia, y se agradece mucho en ese momento una tortita, un refresquito, claro, pues, y más el cariño con el que te lo dan. Y me ha tocado estar de ese lado y recibir, ver que llega alguien con lo que guste, por favor, tómelo. Y de verdad, ¿cómo se agradece eso? Y sales con el corazón, mira, así grandote. Totalmente de acuerdo contigo, Lalo. Gracias, compañero.